La historia comienza con Sully, la hija de una familia que tiene una compañía en China. Cuando su madre murió, su padre rápidamente se casó con su amante y tuvieron a Su Yue, su hermana menor. Tanto su hermanastra y su madrastra la desprecian. Una noche, Su Yue le pone una sustancia a la bebida de Sully, haciendo que ella tenga muchas ganas de tener Tuki Tuki, y de esta manera llegue a alguien para aprovecharse de ella. Sin embargo, aparece un hombre completamente diferente a lo que Su Yue planeaba, que también estaba bajo los efectos de esta sustancia, y ambos terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente, Sully se despierta asustada junto a un hombre desconocido y huye, pero se le olvida su collar en la cama. Por otro lado, Su Yue intenta dejar mal parada a su hermana frente a su familia. Cuando Sully llega a casa, comienza a discutir con su madrastra, ya que ésta insultó a su difunta madre. Al final, su padre y hermana arremeten contra ella, dejándola inconsciente. Más tarde aparece Lian Ting, el hombre más rico de toda China. Él cree que la chica con la que durmió es Su Yue. Ella miente y dice que sí, pero sabe que en realidad es su hermana, ya que An Ting le mostró el collar de Sully. El CEO le regala un montón de obsequios lujosos, pero Su Yue le dice que le gustaría tener una relación con él y An Ting acepta resignado. Sully huye de su casa y de China, ya que su familia la desprecia y no la respeta, y no queda rastro de ella. Meses después, Sully da a luz a 5 bebés, 4 niños y una niña. 7 años después, Sully regresa del extranjero junto a sus hijos, ya que planea vengarse de su familia. Por otro lado, se anuncia el compromiso entre An Ting y Su Yue. La hija de Sully, Lel, se encuentra con An Ting y lo llama papá. En eso aparece Sully para llevarse a su hija, solo reconoce al CEO por ser el prometido de su hermana y su próximo jefe. En cambio, An Ting cree que su rostro le es parecido, por ello le pregunta si se han visto antes, pero ella dice que no. Su instinto le dice que no la deje ir, por ello le pregunta quién es el padre de su hija. Y ella solo dice que está muerto. Y después la ve irse con Heu Feng, un empresario, creyendo erróneamente que él es el padre. Heu Feng la ha ayudado todo este tiempo. Sully también regresó para investigar la muerte de su madre, ya que cree que su padre y madrastra están detrás de esto. Por la noche, uno de sus hijos le pregunta por su padre. Y ella miente diciendo que está muerto. Sin embargo, el pequeño le dice que ya tienen 7 años, y ya no es tan fácil engañarlos, poniéndola nerviosa. Por otro lado, los niños se ponen a investigar quién es su padre. Creen que An Ting puede ser su padre, ya que se parece bastante a ellos. Por otro lado, vemos que An Ting no tiene interés en Su Yue, y ella le reclama por nunca tocarla en todos estos años, y él le miente diciendo que está muy ocupado. Uno de los niños es muy inteligente, por ello le hackea el sistema a la empresa de An Ting. Y usan un modificador de voz para hablar con él, le piden que detenga su boda con Su Yue, ya que ellos creen que An Ting es su padre y quieren que esté con su madre. Cuando Sully se va a trabajar, sus hijos se reúnen para hacer un plan. Llega el día de la fiesta de compromiso de Su Yue. Ella se la pasa presumiendo que la famosa joyerista, con el alias de Kim, aparecerá en su boda como una invitada. Kim es una famosa diseñadora de joyas, muy popular que jamás ha revelado su rostro. Cuando aparece Sully, revela que ella es Kim y fue invitada por An Ting. Su Yue queda sorprendida y ambas comienzan a discutir. Sully le da una bofetada y cuando Su Yue se la iba a regresar, aparece An Ting para detenerla. Él se sorprende al ver que Sully es la famosa diseñadora de joyas. Antes de irse, Sully le dice a su hermana que tiene un regalo para ella, y en eso expone frente a todos los invitados la infidelidad de Su Yue con un hombre. Su Yue miente y dice que ese video es falso, intentando convencer a su prometido. Pero An Ting cancela su compromiso y relación. Él realmente no sentía nada por ella. An Ting alcanza a Sully y ve que ella tiene una cicatriz de mariposa. Y ahí entiende que ella es la verdadera chica con la que pasó la noche años atrás. Cuando ve a Sully con la pequeña Lele, le pregunta cuántos años tiene la niña. Sully miente, pero la pequeña le dice que tiene casi 7 años. An Ting cree que puede ser el padre de la niña y la abraza. Pero en eso él le roba un cabello a la niña para hacer una prueba de paternidad. Y la niña le da su número para que se comuniquen. Días después, la prueba sale positiva y esto lo pone feliz. Y más tarde se comunica con su hija para verla y le pide a Sully que ya inicie a trabajar en su empresa. Por otro lado, Su Yue planea ponerle una sustancia a la bebida de An Ting para que tenga ganas de tener Tuki Tuki con ella y duerman juntos. Así ella quedará embarazada y él tendrá que casarse con ella. En la oficina de su padre,
Lele le informa a sus hermanos que su plan funcionó. En eso entra Su Yue, y Lele ve cómo le pone algo al café de su padre. Por ello busca a su mamá, y los encierra juntos. Antin quiere tener relaciones con ella, pero Sully lo empuja y se besan por accidente. Esto lo aprovecha Antin, y la besa de verdad. Sully huye con su hija. En eso aparece nuestra villana y quiere tener Tuki Tuki con él, pero Antin la aleja y aparece el asistente para rescatarlo. Por otro lado, Sully le pide a su hija que pare de llamar a Haunting papá, ya que él no es su padre y está comprometido. Sully quiere encontrar al verdadero padre de sus hijos, ya que ellos insisten en saber quién es. Más tarde, la familia de Sully le dicen que le entregarán las acciones de la empresa de su madre y sus cenizas, a cambio de que Sully renuncie a su puesto en la empresa de Haunting, y ella acepta. Todo esto es escuchado por nuestro protagonista, ya que su hija le llamó. Haunting aparece y hace que le entreguen las cenizas a Sully. La niña lo llama papá, y Su Yue le pregunta que por qué esa bastarda le llama así. Haunting le revela que ella es su hija y le muestra la prueba de paternidad a todos. Esto toma de sorpresa a Sully. Más tarde, Antin le pide a Sully que lo siga y quiere darle una buena vida a su hija. Sully lo obedece, ya que tiene miedo de que le quite a su hija, pero planea huir pronto al extranjero con sus bebés. Ella cree que los resultados de paternidad pueden estar equivocados. Sully tiene miedo de que Antin descubra a sus otros cuatro hijos y espera que estén en la escuela. Cuando llegan al departamento, finge olvidar la contraseña, pero al final terminan entrando. Ahí se encuentran al pequeño Sufu, quien lo llama papá. Antin está molesto con ella, ya que le ocultó a sus dos hijos por 7 años. Le ofrece dinero para que le deje a sus hijos, pero ella no acepta, y le dice que le será imposible quitarle a los niños. Él ofrece más dinero, pero ella lo echa de su apartamento. Por otro lado, el abuelo de Antin se entera de que su nieto tiene dos hijos y quiere que los lleve a vivir en la mansión. Al día siguiente, los niños hacen un plan para que el siguiente de sus hermanos, Su Tian, conozca a su padre. El niño se escapa de la escuela con ayuda de sus hermanos, pero desafortunadamente es arrollado por el auto del abuelo de Antin. El abuelo rápidamente lo lleva al hospital y afortunadamente solo tiene heridas superficiales. Cree que el niño es hijo de Heu Feng, pero también nota el gran parecido del pequeño con su nieto. Cuando Heu Feng llega, le dice que el niño no es su hijo, pero está enamorado de la madre del niño. Por otro lado, Sully se encuentra con Antin y le pide que la lleve al hospital. El conductor hace varios giros a propósito y nuestra pareja se termina dando dos besos por accidente. En el hospital, Sully está preocupada por su hijo. No quiere que Antin descubra al niño. Cuando el abuelo ve a Sully, se da cuenta de que el niño es su bisnieto y lo abraza. En eso aparece Antin y cree que el niño es Sufu. Y Sully huye con el niño para que Antin no descubra que en realidad es su otro hijo, Su Tian. Pero para su mala suerte, Su Tian olvida su gafet de identificación. Esta nueva información lo enfurece, ya que Sully le volvió a mentir y le ocultó a su otro hijo. Por ello va a su departamento y la acorrala, le dice que por qué le mintió sobre sus tres hijos. Y le pide que deje quedar a sus hijos en su mansión, a lo que ella se rehúsa. Le dice que no dejará que se lleve a los niños y que ella puede mantenerlos sola. En la calle besándola y la convence de que los deje quedarse con él de vez en cuando. Y ella acepta, pero decide ocultarle a sus otros dos hijos para protegerlos. Por cierto, Sully se aleja de Heu Feng, ya que sabe que él está enamorado de ella. Pero Suji solo lo ve como un amigo, y esto rompió su corazón. En casa de su padre, los niños se la pasan muy bien con su abuelo, mientras que Antin no puede parar de pensar en Sully. El abuelo le dice a su nieto que se case con Sully, ya que una mujer que puede dar a luz a trillizos es muy valiosa. Además, quiere que sus nietos vivan en la mansión. Por otro lado, Sully se queda con sus dos hijos y está preocupada por los otros tres, sin saber que los niños están siendo muy consentidos por su padre y bisabuelo, recibiendo muchos obsequios y divirtiéndose en el karaoke. Al día siguiente, Sully iba a subirse al elevador, pero cuando ve a Antin huye y olvida su bolso. Más tarde, Heu Feng le pide a Antin que se aleje de Sully, y esto lo molesta. Más tarde, Antin acorrala a Sully y le confiesa que le gusta. Y no solamente porque es la madre de sus hijos, quiere cortejarla y que sea suya. Estas palabras no salen de la mente de nuestra protagonista, pero intenta convencerse de que no le interesa a Antin. En la escuela, dos niños intimidan a nuestros pequeños protagonistas. Esto causa una discusión entre Sully y la madre de esos niños. Los hijos de Sully le llaman a su padre para que los ayude,
ya que aquella mujer los llama bastardos, y a Sully una mujer fácil. Cuando Antin llega, se entera de que no tiene 3 hijos, en realidad tiene 5. Resuelve el problema y se lleva cargando a Sully. Esto emociona a los pequeños. En casa de Antin, él la acorrala y se sorprende de que ella haya sido capaz de tener 5 hijos. Y está un poco molesto de que se lo ocultara. Antin la besa y ella no se resiste, pero huye. Por otro lado, el abuelo está feliz con sus nietos y les regala dinero. En la oficina, Antin la acorrala y la invita a cenar. Y después le roba un beso. Más tarde, Sully es engañada por una compañera para que vaya a una práctica de tenis con ella. Ahí aparece un accionista que le da una bebida con una sustancia que hará que Sully quiera tener relaciones con él. Cuando Antin ve que ese hombre estaba molestando a Sully, la defiende, la carga y corta toda relación con ese accionista, dejándolo en quiebra. Antin cuida de Sully y la mete a la ducha para que se le baje el calor. Sin embargo, ambos terminan pasando la noche juntos. Por la mañana, Sully intenta huir de Antin, pero él no se lo permite. Él le dice que debe de compensarlo por lo de anoche, y ella le dice que ya lo hizo, dándole 5 hijos. Más tarde, acusan a Sully de robar unos planos de la empresa, pero en realidad esto fue obra de Suyue. Sully la enfrenta y aparece Antin para defenderla. Le revela que los culpables de la muerte de su madre es su padre y la madrastra, ya que le dieron fármacos que la llevaron a la muerte. Y el abuelo revela que la culpable del robo de los planos es Suyue. Y los 3 son arrestados. Antin la consuela. Sully le pregunta que por qué no le dijo que estaba investigando sobre la muerte de su madre. Y él le confiesa que los niños le dijeron que a ella le gustan las sorpresas. Y le promete permanecer a su lado. Y terminan besándose. Antin se apresura y le pide que se case con él. Sin embargo, Sully le dice que su propuesta no es válida, ya que ni siquiera le propuso con un ramo de flores. Sin embargo, Antin la sorprende cuando abre su abrigo, revelando un cúmulo de rosas. Esto la conmueve y termina besándolo. Ambos tienen una linda y divertida cita en un parque de diversiones. Al final de la cita, Sully le confiesa que quiere estar con él e iba a proponerle matrimonio. Pero Antin la detiene y se lo propone él y ella acepta. Al final ambos se casan y Sully termina algo ebria. Cuando llegan a casa, Antin la sorprende con una romántica cena. Ambos se confiesan que se aman. Y Antin le dice que no dejará que esta vez ella huya de su lado. Y así termina esta serie.